Hola, ¿qué tal? Para Veravisión de Los Ángeles, California, el día de hoy les tenemos la siguiente información. Cubrimos la rueda de prensa que nos invitó el artista Abdiel Joaquín en la ciudad de Guadalajara, en el mes de agosto del año 2012, referente al disco Él es mi hogar, por lo que el día de hoy les presentamos lo que el músico expresó en esta conferencia ante los medios de comunicación. Cada uno de ustedes, un medio muy importante para nuestro artista especial, invitado especial con todos ustedes, porque quiere a través de ustedes dar la información más allá de los lugares donde hemos llegado o a los hogares donde hemos llegado. De ahí que es deseo de invitarlos a ustedes para que ustedes sean los medios, los portavoces, de llegar todavía a más fronteras, a más lugares donde pueda llegar el conocimiento o más bien la información sobre este grandioso proyecto. Les dejo con ustedes a Leonardo Abierto. Quiero agradecerle primeramente a él todas sus atenciones, todo su apoyo, todo su afecto. Reconozco que es por él que tengo todo esto, las atenciones, la amabilidad de ustedes, aún el vasito de agua que recibí allá afuera, todo eso es por él. Y primeramente, antes que todo, quiero agradecerle a él. Les agradezco a ustedes también el apoyo y la atención que nos han dado hoy, en esta noche. Sin duda tienen sus ocupaciones, sus trabajos, otras cosas muy importantes que atender, y tuvieron esa nobleza de su parte de estar también conmigo apoyando este disco. El disco Él es mi hogar está compuesto por 10 canciones, donde se combina el folk urbano al estilo musical del estadounidense Bob Dylan, a quien le canta el pueblo y porque se identifica con la misma gente. Cabe destacar que también el disco contiene algunas canciones cristianas y bíblicas como Qué dulce es tu nombre, Bendito seas, entre otros temas más. ¿Alguna pregunta? Tu material salió en febrero. Uh-huh. Y tengo entendido que fue muy bien. ¿Tuvieron que hacer otra edición? ¿En qué va ahorita? ¿En qué van ahorita? ¿Tuvieron que lo reeditaron? Sí, es que se nos acabaron los discos. Hubo mucho éxito los primeros días y se nos acabaron y tuvimos que sacar otro tiraje. El apoyo fue muy, muy, muy bonito de parte del pueblo, hablando en la membresía y como ministros también, que el hermano Carlos también estaba aquí, me apoyó por aquellos lugares, hizo notoria. Una alabanza que fue en luchas y pruebas, parece que fue. Lo puso en un video muy, muy, muy bonito, muy elegante. Y pues sí fue, tuvimos que sacar otro tiraje y tal vez vamos a sacar otro. Una pregunta, hermana Diel, ¿algún lugar en internet o algún teléfono para que podamos anunciar que ahí pueden hacer pedidos? Hay una página en Facebook que se llama Él es mi hogar. Se encuentra Facebook, es una página web. Ahí está absolutamente todos los datos y todos los nombres en el cual son los nombres. Las letras de sus canciones son reflexivas, que brotan del corazón de un artista genuino, totalmente legítimo a sus sentimientos. Pero lo que le caracteriza a Abdiel Joaquín es la sencillez y la forma como canta sus melodías con un sentimiento místico y sincero. No sabe los designios de Dios ni nada, pero este es mi tercer año en Filadelfia, así es que pues uno ya sale de ese, si es que Espíritu de Dios así inspira a su apóstol, pues cambiarme, pues ya sería ya otra área que ya no me correspondiera. Sin embargo, hay otros trabajos y otras cosas que se pueden hacer, y pues yo no sé si le pueda llamar don, pero si se requiere otro tipo de los mismos fondos para, va a seguir viendo conciertos y va a seguir viendo venta de discos. Sin duda alguna, el artista Abdiel Joaquín es un joven lleno de mucho talento que se le avizora un gran futuro en el mundo musical. Informó para Veravisión de Los Ángeles, California, Daniel Cruz Benítez, corresponsal de México. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.